Y venimos con el Freddy LSX Project Tour para que le pongan un sound system a la Orange Dooley. No sé en realidad qué le va a poner, nomás le dije que le pusiera ahí lo que piensa que se ve bien. So, whatever he says, that's what they're going to do. Ya lo vamos a dejar, que nos sale cuando esté lista. Y luego de aquí va para el interior, el soundboard. Ahorita le enseñamos clips. Aquí venimos llegando a Outback Truck Parts. Es un lugar aquí en Spring. Este viejito tiene partes nuevas desde 50s hasta 80s, 87. Si alguien quiere ocupar partes o algo, aquí está en Spring. Ahorita le ponemos la dirección. Pues si ocupan partes nuevas, de lo que quieran, este viejo tiene aquí 72s, 85s, 50s. Nosotros le hacemos un clip aquí, adentro, como está. In the land of opportunity, it's the best time to go look for one of them. Out of work. Stay open. I just bought you a new truck and you're fucking it up. It won't start? I don't know. Hey man, what the fuck you doing? You playing around or what? Why are you just doing What's wrong with this piece of shit, man? What the fuck? What would I think you do? Man, no. I'm about ready to take off in that motherfucker like lightning. Hey, press the gas and give it gas a little bit so it will go auto up a little bit. Picked up a 93 Dodge. ¿Qué tengo que hacer eso? Marrano, ¿no? Un pinche marrano muerto. Stenicab 24. Take a look at it. Follow me right now. Tengo también la single cab, pero ya me la acabó el chavo el motor y corre, voy a arreglar esta mejor. Mientras acabe ya la otra, y esta ya está corriendo el diesel también. A ver qué color la levantamos. Y vamos a la duchezona que agarré. A ver cómo queda. Otra cosa. Domingo que viene siendo el 28 de noviembre, le vamos a dar de comer a los homeless. Los hicimos el año pasado. It was a good turnout. Este año le queremos comprar cobijas, cosas que se puedan.
El otro año lo hice sin que pedir ayuda de nada. Y mucha gente se ofreció que si lo hacía otra vez, que querían ayudar. Lo que voy a hacer, ahí le voy a poner mi Cash App. $1 que ponga por persona, los que ayuden, es suficiente ayuda para darles de comer, comprarles lo que ocupen. En el, este 28 en Downtown Houston. So, 28, we're gonna go feed the homeless like we did last year. And buy them stuff, take them stuff for the cold weather, socks, whatever they need. Last year people asked, that, well, how come, you know, I didn't let them know they wanted to help out. So what I'm doing this year is, I'm gonna drop my Cash App right there. If anybody wants to help out, $1. Send $1, and from there, you know, we'll give them a good meal, buy them some socks, whatever, for the cold. And we'll do a little video of whatever we're gonna do. That'll be Sunday. So I, si quieren ayudar, si quieren, no es obligatorio para los que quieren apoyar a hacer eso, pues hay más. Se les agradecería mucho. Era, aquí vamos, ahí vamos a la dochezona para Baytown. Y al rato, ¿qué le hacemos para pintar la Halloween? Estamos acabando una 82 Chevrolet que acaba de pintar. Ya estamos armándola. Todo nuevo, le pusimos bumper, everything. Aquí estamos con el Ichi, que le está conectando la consola. Compré una troquita, esta troca. La voy a hacer dually, ese es el plan mío, hacerla dually. Pero por lo pronto ahorita sí lo voy a usar. Ya le conseguí la consola. Me la está conectando. Es una verga ese pinche. Todo le jaló. Es lo que andan haciendo ahorita ensalando. Y conectándome las consolas. La pinche work truck, pero ya no va a ser, la pinche work truck la voy a hacer la OTC. This is it for this video. Stay tuned for the next, what we got coming, so that that we're gonna go pick the homeless and all that. We'll put another video. We're gonna pick up Jerry Twig's truck tomorrow, so I'll post a video next week. If I don't do it before Thanksgiving, you have a good Thanksgiving. Whoever's traveling, be safe out on the roads. Thank you.